Hospital General. Escucha, deja de volar ese avión. Me estás mareando, basta. No, quiero seguir jugando. Muy bien, ven aquí, hijo. Ven conmigo. Escúchame. Mira, el doctor estará aquí muy pronto. Te revisará y nos iremos a casa. Allá te sentirás más cómodo, ¿de acuerdo? Pero, mientras tanto, no debes seguir jugando y corriendo en la habitación. ¿Me entiendes, hijo? No, quiero seguir jugando y corriendo. Sé que quieres jugar, pero ahora tienes que obedecerme. Lo estoy diciendo por tu propio bien, ¿sabes? Savage, está bien. Déjalo, no hace nada malo. Es solo que estaba aburrido. Deja que juegue. Está bien, sigue jugando. Ten cuidado, si das muchas vueltas te marearás. ¿Cuándo estará aquí el doctor? Bueno, Farhad dijo que vendría al mediodía. Llegará en cualquier momento. Está bien. Ay, espero que no hayan dado de alta al niño. No, me dijeron que lo darían de alta al mediodía. Está bien, pero creo que somos demasiados. Se asustará al vernos. No lo creo. Solo le desearemos que se mejore y nos iremos. Es verdad. Además, estoy segura de que le agradará. A los niños les gusta estar con las personas. ¿En qué piso está Phyllis? En el segundo, en recuperación. No lo puedo creer. Nuestro destino era visitar al hijo de Varys en el hospital. Mi querido hijo. Papá, ¿podemos jugar con la pelota? Hijo, ¿qué acabo de decirte? No podemos jugar en este momento. Oye, compramos un rompecabezas, ¿cierto? ¿En dónde está? Es verdad. Vamos, es una aquí, buena idea. Vamos. Ahora siéntate. Arma el rompecabezas mientras llega el doctor para darte de alta. Uh-huh. Aquí está. Dámelo. Uh-huh. Mira, es una bonita imagen, ¿no crees? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ya llegó el doctor? Buenos días. ¿Nos dejaron entrar a todos? Hola. El doctor dijo que podíamos entrar todos juntos. El doctor nos dejó entrar. Me da gusto verlos. Bienvenidos. Papá, ¿él es un miniball? Así es. Mira, ya conoces a Kiras. Ellos son Fikret e Ismet. ¿Estás bien, cariño? Estoy bien. ¿Sabes, Varys? Me doy cuenta de que tu hijo es un chico muy fuerte. No es, lo es. Hola. ¿Eres un mini-elibol? Sí, soy un mini-bol. ¿Y tú quién eres, eh? Soy mini-Savage. ¿Y te gustaría jugar? Di que sí. Sí. Pequeño, ven, 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 ven. Subiste mucho de peso, ¿eh? Ven con papá, hijo. ¡Oh, sube aquí! Oh. Oigan, siéntense, vamos. No debemos quedarnos mucho tiempo. Será una visita breve. ¿Por qué ya vinieron hasta aquí? Les ofreceré algo. ¿Qué quieren? Ay, Varys, no puedes traer bebidas a la habitación de un hospital. No importa, nos iremos pronto. Sí, eso es verdad. Le preparé unas galletas al niño para que se las coma cuando se sienta mejor. Muchas gracias. No hay de qué. No era necesario. Y le trajimos un regalo. Aquí tienes. También debe dejarlo. No tienen por qué molestarse. Gracias. Se los agradezco mucho. Son muy amables. Fikret, ¿qué pasa? ¿Cómo va todo? ¿Ah? ¿Cómo va el básquetbol? Va muy bien, pero me interesan más los deportes individuales. ¿Te interesan esos deportes? Escucha, tienes un futuro por delante en el básquetbol. Pensar en deportes individuales sería una locura. Varys, escuché que hoy lo darán de alta. Todo quedará atrás, por fortuna. Nos iremos a casa. ¡Ay, qué alegría! Además, la clínica está tan sola que incluso extrañamos a Nurgul. ¿No es verdad? Es cierto. Creo que debería haber alguien en tu lugar porque todos los pacientes que van tienen que volver a casa sin que los atiendan. En realidad, hoy después de dejar a Savage en casa, volveré a la clínica. Ya no estará cerrada. No quiero ir a casa, papá. Vamos a la casa de Ismet. Savage quiere ir a jugar a mi casa. Quiero jugar con Ismet y ser un miniball. Claro. Pequeño. Claro que puedes venir, cariño. Bueno, si tu madre lo permite. Mamá, déjame ir, por favor. Cuando mejores, lo pensaremos, hijo. Sí. Anda, vamos, cariño. Ismet,
Ven conmigo. No, no se vayan. Los niños apenas se están conociendo. Estas visitas deben ser cortas. Nos vamos. No se vayan, por favor. Hijo, te llevaré a su casa, ¿de acuerdo? Con Phyllis y los Minibulls. Cuando estés sano, iremos de visita, ¿verdad? Lo haremos. Vamos, despídete de ellos. Que se mejore pronto. Que te mejores, cariño. Hasta luego. Escucha, voy abajo a comprar un café. ¿Quieres uno? No, muchas gracias. Estoy bien. ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Saben una cosa? La esposa de Varys estaba enfadada. Hikmet, no digas eso. Solo estaba preocupada. Ay, lo entendemos, pero literalmente nos devoraba con la mirada. ¿Qué hicimos? Solo vinimos a visitar a su hijo enfermo. En fin, Tufan, escucha. Lleva a los chicos a casa, ¿de acuerdo? Tengo que ir a la escuela de Rahmet. Hablaré con el jefe de departamento. Estaba de viaje en el extranjero. Sí, está bien. Los llevaré a la escuela. Ah, ¿qué sucede? ¿No dijiste que ibas a ver a tus amigos, Tufan? ¿Ah? ¿Ahora vas a llevarnos a casa? Phyllis. ¿Puedo hablar contigo? Ahí tienes. Escucha, Phyllis, me doy cuenta de lo que estás haciendo. Finge ser encantadora para lograr que mi hijo esté de tu lado. Mi hijo mejora y tú recuperas a tu novio. Es lo que está planeado, ¿cierto? Sedujiste a mi esposo y ahora tratas de seducir a mi hijo. Espera, espera. ¿Qué sucede? ¿Cómo te atreves a hablarle de esa manera a mi hermana? Concuerdo con él. Silencio. Escucha, para mí nada es más importante que la vida de un niño, ¿de acuerdo? Ni siquiera la mía. Savage va a sanar y tendrá una vida feliz contigo y con su padre. Pido por eso con todo mi corazón. ¿Pides por eso? Entonces, ¿por qué quieres llevar a mi hijo a tu casa con tus hermanos? Mijal, escúchame. No te conviene despertar mi lado salvaje o acabarás pagando las consecuencias. Dejamos nuestros trabajos para venir a ver a tu hijo y animarlo un poco. ¿Cuál es tu problema? Deberías agradecerlo. Además, Phyllis está en una relación. Está saliendo con el abogado Selim. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Qué fue lo que hablamos? Te lo prometí y te dije que tomaría mi propio camino. Eso hago. Además, si le hablé a Savage de los Minibulls fue porque no quería que lo operaran. Estaba muy triste. Muy bien. De acuerdo. Solo espero que sea cierto. No me digas. Escuche, señora, le diré algo. Creo que debe regresar con su esposo y con su hijo ahora mismo y no pensar en tonterías. Debemos irnos, vamos, vamos. Nos vemos. No, ¿otra vez? Escucha, Denise, tenías que poner la alarma. ¿Hablas en serio? Seguro que esta vez me despedirán. ¿Qué, no vienes? No, puedes irte. Después de arreglarme, iré a casa. Denise, si sigues haciendo esto, te darán de baja por ausencias. Tienes que ir a la escuela. Ahora que te he seducido, ya no hay nada en la escuela que me llame la atención. Sí. De acuerdo. Yo también te quiero, pero ese no es el punto. ¿Cuánto tiempo más evitarás a Derin? En la escuela, en la casa, se encontrarán tarde o temprano. Solo tus tonterías pueden esperar un poco más, ¿verdad? ¿De qué tonterías hablas? Es cierto, Rahmet. No intentes salirte con la tuya. Si me hubieras escuchado al principio, las cosas con mi hermana no se habrían arruinado. Era cierto lo que le dije a Derin. Solo que al parecer después perdí el control.
No me digas. ¿Lo que hiciste fue esconderte detrás de Delin para protegerte de mí? Entonces debiste haber sido clara. Eso me habría ayudado. ¿No que eres un genio? ¿Eres una fórmula matemática, Denise? Soy un número inútil en tu fórmula, bebé. Por mi culpa se arruinan tus cálculos. Te diré una cosa. Generalmente esos números se ignoran. ¡No! Anda, inténtalo. Solo esperarás a que llegue la muerte. Sí, está bien. Aprendí mi lección. ¡Anda, Denise! Ve a lavarte la cara. Te llevaré a casa y luego iré a la escuela. ¡Vamos! ¡Apresúrate, Denise! ¡Anda! Universidad de la ciudad. Y participó en la competencia utilizando un nombre falso. Pero ahora que ha ganado el concurso, creo que usted podría tomar en cuenta de lo que mi hermano es capaz, ¿cierto? El chico no es uno de mis estudiantes, señorita Phyllis. ¿Qué puedo hacer? Es por eso que quise venir a verlo para pedir su ayuda. ¿Cómo puede regresar a la universidad? No lo sé. Pensé que tal vez usted podría aconsejarme. No quiero que por mi culpa Rachmet arruine su vida. Lo más que puedo hacer por él es aceptarlo como oyente en mis clases antes del examen. Pero sé que eso no ayudará en nada. Primero debe presentar el examen. Pero aún falta mucho tiempo para eso. Es verdad. Entiendo, se lo agradezco, profesor. ¿Por qué? ¡Ah, Darín! Hola, ¿cómo estás? Señorita Phyllis, estoy bien, ¿y usted? También bien. Oye, ¿has visto a Rachmet? No lo he visto. Hace mucho que no hablamos. ¿Por qué? ¿Está enfadado contigo porque nos dijiste? Pero créeme, hiciste lo correcto. Rachmet es un chico bueno y honesto. Sé que entenderá su error. Ahora será un poco difícil. ¿Y habló con el jefe de departamento? ¿Van a darle una beca? Bueno, no pueden darle una beca porque no estudié aquí. No es posible. Así que no sirvió de nada, ¿cierto? Claro que sirvió, querida. No me daré por vencida. Sé que de alguna manera Rachmet volverá a estudiar en la universidad. Aún no sé cómo, pero lo lograré. Escuche, ahora que ya no puedo hablar con Rachmet, yo no quisiera que arruinara su vida. Debería hablar con el profesor Ali. ¿El profesor Ali? ¿Quién es él? Es el profesor más loco de la escuela, pero es el mejor profesor de matemáticas que hay en el país. Y no le interesan las reglas. Es por eso que creo que es el único que puede ayudarlo. Solo dígale que Rachmet resolvió la ecuación del pizarrón. Rachmet resolvió la ecuación del pizarrón. Está bien. Bien, ¿en dónde está su oficina? Está por ahí. De acuerdo. Muchas gracias. Me dio mucho gusto verte, Darín. Dime, Selim. ¿Phyllis? ¿Pudiste hablar con el profesor de Rachmet? Lo hice, pero no pude hacer nada por él. Ahora estoy buscando a otro profesor. Estoy frente a su oficina. Entiendo. Estaré libre. ¿Quieres que vaya? Como quieras. Ali Gurelli, profesor de matemáticas. Hehehehe.
¿Qué tal? ¿Me veo muy elegante? Sí, luces muy distinguida. Y no parecen haberte seguido. No, no me siguieron. Puse el imán en otra bolsa y los idiotas no se dieron cuenta. Desde ahora, Mireya tendrá que pensarlo. Anda, vamos. Oye, ¿quieres saber una cosa? La verdad no creí que fuera a funcionar. ¿De dónde sacaste esto? Es muy útil. Dame eso, dámelo. Es un recuerdo de mi colega Surcán. Nadie lo sospecharía. Pero a pesar de esa apariencia que tienes, has estado casado con mujeres muy hermosas. ¿Qué cosa? ¿Qué tiene de malo mi apariencia? Bueno, eres sucio y descuidado, mal encarado. No lo sé. Tengo la suerte del demonio cautivo a las personas. Eso hago. Está bien, como tú digas. Escucha, ¿crees que debo maquillarme un poco antes de ir? No quiero tener el rostro hinchado. ¿Pero qué dices? No importa, no importa. Espéranos, Piraye. A rostro hinchado y a Fikri el sucio. Ay, no, no suena bien. Soy rostro de bebé. Rostro de bebé y Fikri el sucio. Suena mejor. Hacemos un buen equipo. Andando. Hola, profesor Ali. Quisiera hablar con usted un momento. ¿Quién eres tú? Soy la hermana de Rahmet. Trabaja haciendo la limpieza. No es mi asunto. Creo que debe escucharme para deshacerse de un problema. Hija, yo no soy el jefe aquí. ¿Qué interés podría tener en una persona que hace la limpieza en esta escuela? No deberías desperdiciar tu tiempo conmigo. Por favor, tiene que hablar conmigo. Dame una sola razón. ¿Para qué? Dame una sola razón por la que debo escucharte. Escuché. Rahmet resolvió el problema que puso en el pizarrón. ¿Dices que resolvió el problema del pizarrón? Un idiota trató de engañarme entonces. Ahora sabe que Rahmet lo resolvió. Ven conmigo. Quiero que me cuentes todo desde el principio. Oye, ¿estás segura de que se encuentra en este lugar? Compartí una fotografía desde aquí. Fue hace unos 20 minutos, pero en fin, ya veremos. Oye, oye, oye. Si te crees que puedes comer y beber en un lugar tan lujoso como este y que lo harás a expensas mías, debes saber que te patearé el trasero en la primera oportunidad que tenga. No digas tonterías. ¿Por qué haría algo así? Además, aunque lo hiciera, no tienes dinero para pagar. Claro que no tengo dinero para esto. Me hablas de cosas que no entiendo. Redes sociales y compartir fotografías. Yo no sé nada de eso. Son redes sociales, sé que no entiendes. Entremos, ven. Está bien, está bien. Mira, era verdad que estaba aquí. Te felicito, hija. Anda, 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 dame eso. Tienes que hacerlo. No te preocupes por eso. ¡No puedo creerlo! ¿Señora Gulsen? ¿Podríamos tomarnos una fotografía juntas, por favor? Discúlpeme por molestarla, pero mi madre era admiradora suya. Es en su memoria. Creo que me confundes con otra persona. ¿Qué dice, señora Gulsen? ¿Quiere burlarse de mí? ¿No es usted Gulsen Bublikoglu? Era la mujer más hermosa de Yesilkam. Aún es muy hermosa. Muchas gracias, hija. No quisiera desilusionarte, pero no soy ella. Soy Piraye. Ah, ¿en verdad? Se parecen mucho. Mi madre la admiraba mucho. Disculpe, es que acabo de perder a mi madre. Estoy muy sentimental. Que fue una muerte esperada. Discúlpeme, ¿qué dijo? No he dicho nada. Siéntate, hija. Quiero invitarte a tomar un café. Muchas gracias, claro. Ay, estoy muy nerviosa. Bienvenido. ¿Qué desea tomar? Solo tráigame una botella con agua, por favor. Disculpe, señor.
Solo quiero agua. ¿No me escuchó? Quiero una botella con agua. Dese prisa. Ande, ande. No me quite el aire. ¡Ah, Rahmet! ¡Ay, al fin! ¿En dónde estabas? ¿Qué estás haciendo aquí? Escucha, vine a hablar con el jefe de departamento. Sabes que estaba de viaje. Supongo que creíste que lo olvidaría. ¿Y? Bueno, no podía hacer nada, así que no estaba interesado en lo que le dije. Pero me dijeron que hablara con el profesor Ali. Ah. Está un poco loco. Se encierra en su oficina. Ah, es conocido por eso. ¿Qué te dijo? Tampoco habló contigo. Nadie haría eso por mí, hermana. ¿Por qué tienes que decir eso? Habló conmigo. Le dije que mi hermano Rahmet había resuelto el problema que estaba escrito en el pizarrón. Y lo que hizo fue abrir los ojos de este tamaño. ¿En verdad? Escúchame. Debo decirte algo. Dijo que tenías que presentar el examen aunque hayas resuelto el problema. El profesor quiere hablar contigo. Anda, vamos a hablar con él. Hermana, creo que no entiendes. No quiero hacerlo. La escuela no es para personas como nosotros. Entiéndelo. ¿A qué te refieres con eso? Desde la primaria todos los profesores nos han dicho que eres un chico muy especial. ¿Nos mintieron? Rahmet, anda, hablaremos con él. Déjate de tonterías. ¡Hermana! Déjame decirte lo que pasará cuando hables con él. ¿Ah? Hablarás con el profesor. Vendrá a buscarme y me regresará al mundo de los números y de las fórmulas. Después comenzaré a soñar con ese mundo. ¿Y qué pasará entonces? Nos meteremos en problemas otra vez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. Eso es lo que sucede siempre, hermana. Y cada vez que tratamos de cambiarlo, aprendemos otra lección. ¿O ya no lo recuerdas? ¿En qué problema te metió Varys? ¿Estuviste presa? ¿Te diste cuenta? Eso fue lo peor que pudo haberte pasado. ¿Por qué? Porque eso es lo que siempre nos pasa. ¿Entendido? No tengo fuerzas para soñar y volver a desilusionarme. Trata de entender, ¿de acuerdo? Por favor. No digas eso. Aunque perdamos la esperanza un millón de veces, seguiremos luchando. Nunca me daré por vencida. Ninguno de nosotros lo hará. Eso significa ser un Nelly Ball, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede, Rahmet? Estoy esperando a que limpies el corredor. No pasa nada, jefe. Iré enseguida. ¿A dónde crees que vas, Rahmet? Ya es muy tarde y no es la primera vez. ¿Este trabajo es una broma? Ya, está bien. No puede presionar a alguien de esta manera. ¿Qué pasa si salgo tarde? ¿Qué rayos hago aquí? ¿Lanzar un cohete al espacio? ¿Qué hago? Sí. De todas formas, Rahmet renunciará. Soy su hermana mayor. Muchas gracias. Hasta luego. No, hermana. Deja que me haga cargo. Enseguida haré el trabajo, ¿de acuerdo? Después mi hermana, de este incidente, ya no tienes trabajo, Rahmet. Discúlpame. Ve a contabilidad. Ahí te pagarán tus servicios. De acuerdo. Se lo agradecemos mucho. Buena suerte. Ay, hermana. Vámonos. No digas nada. Anda. Ya no tienes trabajo, ¿bien? Ahora te concentrarás en tus estudios. Rahmet. Rahmet. Ah, hermana, he aceptado lo que soy ahora. ¿De acuerdo? Deberías intentarlo. Dime, Selim. Está bien, salgo enseguida, espera. Pero ya lo hablamos. Cerrado. Está bien, venga. Sí, puede venir y volver a trabajar aquí. Yo me haré cargo. ¿Qué? Señora Nurgul, ya le dije que me haré cargo, ¿no ha entendido? Está bien, venga. Hay muchas cajas sin desempacar. Está bien. Sí, entiendo. Sí, aquí le espero. Buenas tardes. Ah, Varys, bienvenido. Hola, gracias. Vine a hablar con Phyllis. Phyllis fue a la escuela de Rahmet. ¿Sucede algo? ¿Tu hijo está bien? Sí, está bien. Está bien, por fortuna. Ah, bien. No hay problema, solo quería decirle una cosa. Está bien. Ah. Bien, en cuanto regrese le diré que viniste y que quieres verla. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Está bien. Ahora tenemos prisa porque debemos entregar las órdenes a tiempo, pero se lo diré cuando vuelva. Está bien, no les quitaré más el tiempo. Buen día a todas. Gracias, hasta luego.
Rakhmet está en una muy mala situación. Si entra en ese lugar oscuro en el que se refugia cuando sucede algo como esto, no saldrá de ahí solo. Sé que no podremos ayudarlo. ¿Cómo está el niño? ¿Qué niño? El hijo de Varys. Fueron a visitarlo al hospital, por eso pregunto. Ah. ¿Ya está mejor? Sí, por fortuna. Me alegro por él. Me pregunto qué era Varys. ¿Qué quieres decir? Tendrá una vida feliz con su esposa y con su hijo, no lo sé. ¿Son sus intenciones? ¿A qué te refieres? Creo que un hombre que se casa porque su hijo está enfermo no seguirá casado cuando su hijo sane. Mira, ahí está, puedes preguntarle. ¿Qué pasa? Supongo que discutieron. Ahora no, Varys, por favor. ¿Qué pasa? ¿Te sorprende que no me haya mudado? No te preocupes, no harás nada, no iré a ningún lugar. ¿De qué hablas, eh? Que él te lo diga. Anda, cuéntale a Phyllis lo que hiciste, ¿eh? Fue con el casero y lo amenazó para que nos sacara de este sitio, ¿eh? Vamos, dile. Pero no lo lograrás, ya compré este lugar. ¿Qué rayos dices? Por favor, Selim no es así, no digas tonterías. Creo que eres muy ingenua, Phyllis. Yo mismo hablé con el casero, Selim fue a hablar con él para que nos sacara de aquí. Anda, dile. Selim. Solo lo hice para que no te moleste todo el tiempo. ¿De qué molestia estás hablando? ¿Sabes cuántas familias vienen a este lugar? Aquí las están atendiendo. ¿Y las personas que trabajan aquí, eh? ¿Pensaste en todos ellos? No eres más que un asqueroso, maldito, infeliz y egoísta. Fue un gran discurso. Pero todo esto es por tu egoísmo, ¿lo sabes? Pudiste irte cuando viste aquí a Phyllis. ¿Pero qué hiciste? ¿Te quedaste? Sé que solo te importan tus sentimientos. Tú eres no el egoísta. Puede ser. Mira esto. Estás perjudicando a las personas. Ni siquiera las dejas respirar de mente. Ahora escúchame bien. ¿Quieres que te diga algo? Arruinaste las cosas. Desde ahora será imposible que lo arregles. Tu plan se derrumbó por completo. Ahora ponte a pensar qué debes hacer. Solo demuestras que eres un idiota. Ah, bienvenido, querido Selim. Pasa, por favor. Tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Phyllis, por favor, déjame explicarte. Solo quiero proteger lo nuestro. Porque mientras tu exnovio se mantenga cerca de ti... Cerrarle la puerta a la gente no es tu estilo, Selim. En verdad, qué lástima. Tampoco debería ser tu estilo seguir apoyándolo. ¿A qué viene eso? La clínica no se trata solo de Varys. ¿Has pensado en toda la gente enferma que va a ese lugar? Y las personas que están trabajando con él. Poner en peligro sus vidas no está bien. Estoy contigo porque creí que eras una persona buena y honesta. Pero destruiste todo con una sola acción. ¿En verdad? Siempre estás con él tomando como pretexto a su hijo. No quiero arrepentirme de decir algo. Vete de aquí. Vete. Está bien, como dices. Buenas tardes. Hasta luego. ¿Qué sucede? ¿Qué hizo el abogado? Acérquense. Intento cerrar la clínica comunitaria solo para que Varys se fuera de aquí. Ay, en verdad está loco. Está obsesionado con eso. Hay pacientes que reciben tratamiento. Algunos están muy graves. El que haga esto es una crueldad. Desde luego, ¿cómo puede hacer esto? Oh. Ay. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ay, ¿qué hiciste, papá? ¿Crees que es fácil salirse sin pagar la cuenta? Vaya, compraría una caja de agua embotellada con el dinero que cobran por una sola botella. En fin, ¿hiciste lo que te pedí? Tu suegra pondrá una clínica con el dinero que le dejó tu esposa. ¿Qué? Así es.
Mañana hay una cena para recaudar fondos. También planeo utilizar ese dinero para la clínica. Ay, le voy a mostrar cómo debe utilizarse el dinero. En fin, ¿pudiste enterarte de sus debilidades? Así es, papá. Tú eres su mayor debilidad. ¿Cómo dices? Sí. Nunca dejó de mencionar que su hija era soltera. Le pregunté a propósito si alguna vez se había casado y dijo que nunca se había casado. Así que eres un secreto. Creo que se avergüenza de ti. ¿Qué? ¿Que se avergüenza de mí? ¡Vaya! Se avergüenza de mí, entonces. Ahora voy a acabar contigo, querida suegra. Aún no sabe lo que es estar avergonzada de verdad. Bien hecho, rostro hinchado. Anda, vámonos. Rostro de bebé, no hinchado. Escuchen, amigos. Desde ahora, todos para uno y uno para todos, ¿entendido? Pero no entiendo qué significa eso. Si algo le pasa a uno de nosotros, los demás lo ayudarán. ¿Y el otro? ¿Qué otro? El que es uno para todos. Fikret, creo que debes darte por vencido. No lo entienden. ¿No te das cuenta? Creo que no estarán listos ni en la graduación. No me daré por vencido. Escuchen, amigos. No soy como los estudiantes de esta escuela. Si vuelvo a escuchar que dicen tonterías, los castigaré. Los castigos no tienen un efecto positivo en el aprendizaje. ¿Quién lo dice? Una investigación. ¿Quieres una paliza? Entonces no tendremos que golpearte también. Sé razonable. Dijiste que uno para todos. Escucha, Kiraz. Haz algo o en verdad voy a matarlos. Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Siempre funciona con Fikret cuando mi hermano mayor lo hace. ¿Qué? ¿Cuándo ha hecho algo así? ¿Por qué estás mintiendo? No, nunca lo ha hecho. Mi hermano nunca haría algo así. ¿En dónde estaban? Los he buscado por toda la escuela. Hermano, ¿por qué me golpeas frente a ellos? ¿Qué sucede? ¿Te estoy humillando? Si es así, debiste haberme esperado. Perdí mis clases solo por tu culpa. Tenemos que irnos. Voy por mi mochila. Escúchenme, nos veremos mañana. No irán a ninguna parte. ¿Qué? No sigas hablando. ¿Aún sigues hablando? Cállate, ve por tu mochila. Date prisa. No puede ser. Vamos, Ismo. ¿Quieres decir que ya no trabajarás en la escuela? No lo sé. Hablaré con ellos. Tal vez pueda arreglarlo. Está bien, no importa. ¿Para qué usar un recipiente que ya no tiene salsa? Solo escúchate. ¿Te crees muy lista, ah? ¿Eh? ¿Tienes idea de lo que dices? Por supuesto. Así podrás servirme las 24 horas. Nos divertiremos mucho. Y no dejarás de limpiar el piso. Además, comenzaba a enfermarme por compartirte con la basura de la escuela. Estoy hablando en serio y mira lo que dices, Denise. No te preocupes. Ya verás que te encontraré toneladas de tarea. Incluso si te portas bien, dejaré que presentes los exámenes en mi lugar. Vaya. Eres la mejor de las novias. Anda, ven conmigo. ¿A dónde? Ahí, con ellos. Anda, ven, Rahmet. Denise, ¿qué vamos a hacer con esa gente que no conocemos? Rahmet, entonces los conoceremos. Me has hecho caminar tanto que me dolerá la espalda durante horas. ¡Anda! ¿A qué viene eso del dolor de espalda? Denise, espera, Denise. Vamos, Denise. Hola, ¿podemos bailar con ustedes? Claro, claro. ¿Ya viste? Espera, ¿puedo tomar un poco? Claro. ¿Sí? Pero cariño, quiero ir. Espera. Quiero ir. No, quiero ir. Espera. No, quiero ir. Escucha. Oye. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó aquí? ¿Sabas? Mamá no quiere llevarme a casa de los mini balls. Está bien. Ahora ve a lavarte la cara y déjeme hablar con mamá. Anda. Llamaré a Phyllis. Si no están muy ocupados, llevaré a Sabas a su casa. Estarán juntos un par de horas, ¿de acuerdo? Eso es todo. ¿Es que perdiste la razón? ¿Llevarás a mi hijo a casa de tu exnovia, Savage? ¿Siquiera te das cuenta de lo que me estás haciendo? ¿Qué te estoy haciendo? Por favor, no digas tonterías, Nihal. ¿Ya viste cómo está el niño? Me pregunto por qué estará así. Ahora los mini balls.
Fueron al hospital y mira qué es lo que tenían en mente. Mijal, basta, por favor. Fueron muy amables al ir al hospital. Y mira lo que estás pensando, no levantes falsos. Lo llevaré en la mañana, estará un momento, y después volveremos a casa, eso es todo. No tengo nada más que decirte, Savage. Haz lo que quieras. Me voy a dormir. Papá, ya me lavé la cara, vamos. Pero ya es muy tarde. No podemos ir a su casa cuando queramos. Ven, siéntate aquí. Aquí conmigo. Ahora le llamaremos a Phyllis. Preguntaré si están ocupados. Y si está de acuerdo, iremos mañana por la noche, ¿entendido? ¿Ah? ¿También perdió el trabajo en la escuela? ¿Ahora qué piensa hacer? ¿Qué hará? Estudiará. Solo tiene que hablar con un profesor llamado Ali. No debe trabajar. Tengo que encargarme de eso. Es Varys. Ojalá no sea nada malo. Hola, Varys. Hola, Phyllis. Si tienen tiempo mañana, vendrán un pequeño invitado. ¿Sabas vendrá a casa? ¿Su madre le dio permiso? Sí, sí. Me hice cargo de eso. Entonces, hasta mañana. Sí, está bien. Pero escucha, mañana temprano todas tenemos que ir al taller. Terminemos el trabajo y nos vemos en la noche, ¿de acuerdo? Me parece bien. Nos vemos. Sí, está bien. Nos vemos mañana. Listo. Mañana iremos. ¿Qué sucede? ¿Savage vendrá mañana? Ajá. Su madre le dio permiso. ¿En serio? No creí que le daría permiso. Debe haber entendido que es por el bien de su hijo. Puede ser. Pero si queremos terminar mañana, vamos a necesitar una persona más. Zeynep irá. Estando aquí se aburre. Seguro puede ir a ayudarles. Sí, puede ir mañana. Te llevaremos al taller, querida. Pero yo no sé nada acerca de costura. No nacimos sabiendo. Puedes ir a aprender. Sí, te enseñaré también que tú misma te sorprenderás. Sí, pero creo que papá y yo tenemos algo que hacer. Si no, claro que ayudaría. ¿Verdad, papá? ¿Papá? ¿Qué sucede? Tenemos algo que hacer, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué tienes que hacer, papá? ¿Ahora tienes trabajo y no lo sabíamos? Sí. Entonces tendrá que ayudarnos con las cuentas porque ella dice que ya tiene trabajo. No es verdad, no tengo nada que hacer, no tengo ningún trabajo. ¿No saben con quién hablan? Pero papá, vamos a ir al lugar del que hablamos. No, hija, no tenemos nada que hacer juntos. Ay. En fin, creo que será mejor que me vaya a dormir. Hija, déjame decirte una cosa importante. Tienes que salvarte, hija, sálvate. Ay. Ay. Entonces mañana tengo que ir a ver dónde está viviendo Rahmet, ¿cierto? Sí, ve. ¿Quieres una cerveza? Ah, no, gracias. ¿Por qué? No quiero nada. Estoy bien. ¿Por qué? ¿Estás triste? Bebe un poco. No, está bien. Entonces, no quiero nada. ¿Vamos a bailar? No, tampoco quiero bailar. ¿Qué te pasa? Ven, tienes que bailar conmigo. Dije que me dejes en paz, idiota. ¿Qué sucede? No te atrevas a tocarme. ¿Qué te pasa? ¿A ti qué? Tomaste de mi bebida y ahora bailarás. ¡Cállate, imbécil! Vámonos. ¿Así que bebes gratis y huyes sin pagar? ¡Te estoy hablando! Espera, Rahmet. Oye. Espera. Basta, Denise, no vale la pena. ¿Qué te tienes? ¡Basta, no lo hagas! Quédate con el cambio. ¿Qué haces? ¿Quién te crees que eres? Oye, cálmate, no le hables así. ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Por qué lo golpeaste? ¿Qué? ¡Cállate! Deprisa, corre, Denise. ¿A dónde vas? ¡Ven aquí! Ay, vamos. Ojalá no hubiera problemas. Solamente estoy pidiendo un día. Solo quería bromear, no causar problemas. Pero fue divertido, ¿cierto? Sí, muy divertido. ¿Qué te pasa? Toma. ¿Qué es esto? Pero no tengo licencia. Y yo tampoco. Además, no estoy de humor para conducir. ¿Qué quieres decir con eso, Denise? Me suspendieron 6 meses. Pero uso el auto para que papá no se dé cuenta. Anda, Rahmet, nos alcanzarán. No puede ser. Siempre me metes en problemas. Que duerman bien. Buenas noches. Tú también, Sisek. Hasta mañana. Despierta, despierta, Hikmet. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? No estoy bien. ¿Qué ocurre? No estoy bien. ¿Entonces qué tienes? ¿Por qué quieres que vaya a ese tonto taller? Además, no sé hacer nada de eso. Estoy embarazada. ¿Qué tengo que hacer en un taller?
Zeynep, te lo he dicho muchas veces, ¿cierto? Te dije que esto pasaría si seguías actuando sin pensar. Ah, ¿sí que es tu manera de vengarte de mí? ¿Por qué iba a vengarme de ti? ¿Crees que soy un niño? Solo quiero que vayas a ese taller y las ayudes. ¿Cómo puedo ayudarlas si no tengo idea de lo que hacen? Estoy intentando conseguir cosas grandes para nosotros y tú solo quieres que vaya a ese taller. ¿De qué cosas estás hablando? No es tu asunto. ¿Qué quieres decir con eso, Zeynep? ¿Qué estás planeando esta vez? Lo que quería decir es que iba a ir a la fiesta de la suegra de tu padre. Ah, así que esa es la verdad. Zeynep, aún no conoces a mi padre. Cuando estás en problemas, te abandona. Ya lo viste esta noche. Tienes que dejar de meterte en problemas por su culpa. ¿Por una vez podrías escucharme, Zeynep? No lo haré. Mañana no voy a ir al taller. Quiero ir a esa fiesta. Además, haremos trizas a su suegra. Ten cuidado con lo que dices. Zeynep, no hagas que me enfade. Si no vas al taller, enfrentarás las consecuencias. Harán trizas a esa mujer. Primero aprende a preparar una ensalada. Eres increíble. Estupidez. No sabes lo que dices. No puedo creerlo. Denme paciencia. Savage está muy contento. Se lleva muy bien con Ismet. Muchas gracias. A Ismet le gusta estar con él. Marichu. Pérez, yo... Anda tú primero. Maris, no puedo seguir con esto. No lo soporto. Mientras sigamos viéndonos... No podré dejarlo atrás. Feliz. Lo mejor será... Que no nos veamos de esta manera. Ya tienes una familia y eso es algo que me duele mucho, ¿sabías, Baris? Tienes razón. Sí, tienes razón. También tienes una vida. Pero sé que ella no te dejó vivir. Ahora lo entiendo. Y no tengo derecho a hacerlo. Entonces no nos veremos. Si te importa lo que siento, me dejarás en paz. Eso será lo mejor. Sí, tienes razón. Dejaré la clínica comunitaria. Porque no soportaría verte. Será lo mejor. Creo que regresaré a casa para despedirme de él. Voy a buscarlo entonces. Feliz, ¿y si no te vas? Puedo vivir sin ti.
Te extrañé mucho. Tienes una familia ahora. Eso no es real, cariño. Pero esto no está bien, no puedo hacerlo. Espera, 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 escúchame. Se lo prometí a Nihal, ¿entiendes? Se lo prometí a Nihal si lograba sacarte de la cárcel. Así es, Savage estaba enfermo y yo tenía que estar con él. Pero ya no hay ninguna razón. Eres libre, Savage está bien. ¿Te casaste por mi culpa? Sí, así es. No sé cómo, pero encontró evidencia que podía liberarte. Pero ya nada de eso importa, Phyllis. Toma mi mano, ¿de acuerdo? No me sueltes. ¿Entiendes? Luchemos juntos contra todo. Oigan, ¿qué sucede? ¡Mamá está aquí! Vamos a ver. Hikmet, quédate aquí con los niños. Savage, quédate aquí, cariño. Está bien, voy a ver a tu madre y vengo. Por favor, no lo dejes. Sí, está bien, sí, sí. ¿Intentas jugar conmigo o qué haces? ¡Acabaré contigo! A todos ustedes. Los arruinaré a ambos, entiéndanlo. Muy bien, cálmate. Necesito que estés bien, tranquilízate. Tranquila, ¿sí? ¿Qué es lo que te sucede? Los vecinos van a escucharte. ¿Por qué gritas? ¿Qué por qué grito? ¿Qué estupidez es esta? Esto es una falta de respeto. El marido de una respetada abogada está besando a una mujer a mitad de la calle. Espera, Nihal, escúchame. Pon atención. ¿De qué esposo crees que hablas? Además, todo mundo sabe por qué nos casamos. No finjas. Somos esposos por formalidad. Esto se acabó. Lo siento, no más mentiras. Mira. Ahora estoy con Phyllis, ¿de acuerdo? La amo. Ya no puedo seguir sin ella. Tienes que entender esto, Nihal. Estoy con Phyllis ahora. No puedo vivir sin ella. ¿Y tú dejarás de molestar a Phyllis? ¿Quedó claro? Oportunista. ¿De qué estás hablando? ¿Ah? ¿De qué estás hablando? Arruinas la vida de toda la gente que conoces. ¿Qué tipo de hombre eres? No, Maris, no. ¿Qué esperas? ¿Qué eres? Maris, vamos, Maris, esperen. Imbécil. Golpéame, esperen. Entonces. Deténganse. ¡Anda! ¡Suéltame! ¡Oye, tú ya volvás a regañar a gente! ¿Quién te crees? ¿Eh? No te tengo ya miedo. Basta. Shh, ¿qué está pasando aquí? Fue suficiente. Deténganse, anda, acércate, favor. Entrometido. ¿Tú qué haces aquí? No es asunto tuyo. ¡Lárgate! Déjate ya de tonterías. Estoy haciendo mi trabajo. Quiero decirles que robaron su taller. ¿Qué? ¿Savage? Nihal. Nihal, Savage está bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero cómo es posible? ¿Quién robó el taller? No sé. Alguien nos informó. Creo que rompieron la ventana con una piedra. Así que vine para avisarles. ¿Había algo de valor dentro del taller? Sí, claro. Claro que había. Teníamos 250 vestidos. Tenemos que entregarlos mañana. Ven. Mamá. Está bien, camina. Nihal. Ahora regreso. Nihal. Alto. Espera. ¿Qué? Si pensaras en tu hijo, no harías estas cosas, cerdo. Savage. Savage, amor, escúchame, ¿quieres? No llores, por favor. No es para llorar. O para asustarte así. Los adultos a veces discutimos, eso es todo. No hay nada por qué asustarse. Te veré mañana y te explico todo, ¿de acuerdo, mi amor? Te acabas de acordar que eres padre, ¿cierto? Ven conmigo. ¿De acuerdo, Savage? Vamos. ¿Savage? Ya. Savage, no lo jales así, Nihal. Camina. Savage. No te preocupes, hijo. No pasa nada. Te veré mañana, ¿de acuerdo, mi amor?
Adiós, adiós, mi amor. Nos vemos mañana. No te preocupes. ¡Estás loca, Nihal! Oye, Varys, creo que deberías ir tras ellos. No, se volvió loca, no puedo hablar con ella ahora. Mejor lo intento mañana. Oigan. Hermana, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que se robaron? Hermana, no sé qué fue lo que pasó, pero necesitas entrar. Ismo está muy asustado. ¿Por qué está asustado? ¿Cómo que por qué asustado? Ella entró y se llevó al niño a la fuerza. Sí, está bien. Entonces iré con Ismo. No, tenemos que ir al taller ahora. Él puede quedarse con los niños. Vamos, Phyllis. Iré a buscar a Zeynep. Pero... Oigan, chicos, cálmense, por favor. Tufanto, ve con las chicas al taller. Yo me quedaré aquí con Phyllis. Vayan. Vamos, sí, vámonos juntos, andando. ¿De acuerdo? Dense prisa, ya váyanse. Vamos, Zulay. Espera, Hikmet. Necesito un favor. Tú ve a buscar a Zeynep. Yo me quedaré con Phyllis, ¿de acuerdo? Bien, te veo bien. Después. Ay, ¿qué está sucediendo? No sé por qué siempre nos va mal. La mamá de Savage creo que está molesta. Sí, amor, tranquilo. Estaba enojada porque se le hizo tarde. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Hermana, ¿qué podían robar del taller? La ropa y las máquinas. ¿Y si se la robaron, estarás en problemas? No creo. ¿Ellos qué pueden hacer con la ropa? Estoy segura que buscaban dinero. ¿Pero tenían mucho dinero ahí? Eso no importa. Lo que sea que pase, lo resolveremos, ¿entienden? Todo está bajo control. Yo ya estoy aquí. No hay nada que temer, nada de qué preocuparse, ¿entienden? ¿A qué te refieres, Varys? ¿Estás con mi hermana de nuevo? Espera un momento. ¿Qué pasa con la esposa y el hijo de Varys? Tranquilo, nada cambiará, Fico. Yo siempre seguiré siendo el padre de Savage. Solo que me divorciaré de su madre. Entonces Savage ya no vendrá. Fico, déjame hablar con Ismo y después de eso lo llevaré a acostar. Ustedes abran los regalos, vamos, vayan Muy a ver. Bien. Anda. Ismo, extrañé mucho darte las buenas noches junto con tu hermana Phyllis. Ven conmigo. Ven aquí. Ah. Te quitaré esto. Vamos. Sí, muy bien. Bien. ¿Ah? No te preocupes. Mini Savage vendrá a verte, ¿de acuerdo? Vendrá todo el tiempo. Además, siempre estoy contigo, Ismo. No te preocupes, nunca iré a ningún lado. Estamos arruinadas. Estamos acabadas. Estamos muertas. Todas esas facturas, ¿cómo haremos para pagar todo eso, Semil? Un ladrón robaría joyas, dinero. Ahí solo había ropa. ¿Qué irán a hacer con Quizá ella? No robaron nada. Aguarden. Calma. Se ha ido. Se llevaron toda la ropa. ¿Estás segura? ¿En dónde ponen la ropa? Tal vez la pusiste en otro lugar, amor. Tufan, fíjate bien lo que dices. ¿Dónde más pondríamos 250 vestidos? Cálmate. Estamos muertas, en bancarrota, acabadas. Chicos, vendrán mañana. ¿Qué vamos a entregarles? ¿Qué vamos a decirles? Vienen mañana. Muy bien, de acuerdo, los encontraremos. Cálmate, respira profundo. Déjame darte agua. Espera. Oye, Serkan. ¿Qué sucede? Mira, hay una botella de agua en mi auto. Por favor, tráela. Oye, Semil, ellas están hablando de 250 prendas. ¿Qué pueden hacer con ellas a mitad de la noche? ¿Los encontrarás, cierto? Ellos las tienen. ¿Eh? ¿Dónde podrán poner todo eso? Tienen que moverlas a otro lugar. Le diré a mi gente que vigilen los caminos, ¿de acuerdo? Resolveremos esto. Estoy en eso. No te preocupes. Los encontrarán, ¿eh? Claro que sí. La haremos. No te preocupes. Toma, aquí hay agua. Bebe. Hola, buenas noches. Estoy buscando a Sisek Durmaz. Soy su esposo. Ella es de Adana. Vivió por aquí. ¿La conoces? No la conozco. Gracias, buenas noches.
Esto no es algo bueno. Saba se fue llorando. Eismo también lloró de miedo. Phyllis, por favor, cálmate, por favor. ¿De acuerdo? No hacemos nada malo. Lo sabes. Nosotros no hemos lastimado a nadie. Nosotros nos amamos, ¿de acuerdo? Cálmate, no queremos lastimar a nadie. Tienes que entenderlo. Nosotros volvemos a estar juntos y todo se vuelve una zona de guerra. Muy bien. De acuerdo, hablemos de esto. Sabíamos que esto pasaría. Lo superaremos juntos. Pelearemos juntos. ¿Está bien, Phyllis? No puedes soltar mi mano. Está claro, no podemos rendirnos. No somos nada si no estamos juntos. No lo olvides. Pero los niños... Lo sé. Daría mi vida por Ismo y Savage si tuviera que hacerlo algún día. Lo sabes muy bien porque sientes lo mismo. Pero ahora ese no es el punto. No puedo vivir sin ti. Soy un desamparado. No encuentro ningún sentido sin ti. ¿Y si Nihal nunca te quiere dar el divorcio? ¿Qué haremos si usa a tu hijo? Probablemente lo hará. Phyllis, escucha. Eso pasará, estoy seguro. Cosas malas pasaron y volverán a pasar. Pero lo superaremos. Estaremos juntos y superaremos esto. Te lo prometo, confía en mí. ¿Por qué estás enojada con papá, mamá? Porque tu padre nos dejó, cariño. Pero mi papá no nos dejó. Claro que sí nos dejó. Él quiso dejarnos por Phyllis. Pero trabajaremos juntos para traer a tu padre de regreso, hijo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tú y yo trabajaremos juntos, amor. Como lo hacíamos antes. ¿Eh? Pero ahora tienes que ir a la cama. ¿Entiendes? Duerme y ya esté más fuerte. Tienes que ser fuerte para que traigamos a tu padre. Vamos, amor, sube, lávate la cara y también los dientes. Y dile a Sibel que te ayude. Vamos, hijo. Descansa. ¿Quién habla? Hola, señor Selim. Soy Nihal Aktan. Tuvimos una experiencia horrible esta noche. Sí, así lo fue. Así que pensé que podríamos resolver este problema juntos. Me gustaría verlo mañana temprano. Ellos tienen que pagar por lo que nos hicieron. Señora fiscal, he pasado por un infierno, ¿entiende? No necesito uno más. Ese no soy yo. Me dice que ese no es usted, pero ellos tienen que pagar. Escuche. No me detendré hasta haber arruinado la vida de esos dos infelices, se lo prometo. Bien, hágalo entonces. Entonces dices que pelearemos con todo lo que tenemos. No quiero que me mientas de nuevo. ¿Entiendes? No me ocultarás nada, aunque sepas que me afectaría. No decepcionarás a mis hermanos nunca más. ¿Está claro? Muy bien, de acuerdo. Ya te dije esto miles de veces. Sí, está bien, lo arruiné, fui un estúpido. Pero ya aprendí mi lección esta vez. Te juro que aprendí la lección. De acuerdo. Está bien, no quiero terminar contigo. Déjame darte un abrazo, mi amor. Yo no quiero terminar contigo. Yo tampoco quiero terminar contigo. Mira, cuando nos casemos y tengamos muchísimos hijos, quizás hasta bisnietos, seremos una linda y gran familia feliz. Enfócate en eso. ¿Está bien? Superaremos estos días. No te preocupes. Mi amor. Hola. ¿Recuerdas el caso que aplazamos de Servet Atkan? Quiero que sigas adelante con eso. Dispondremos de todos sus bienes. Quiero que ordenes intervención telefónica. Quiero los expedientes de Phyllis Elibol y Saba Shaktan están archivados en mi cajón. Envíamelos a primera hora. Está bien.
¿Ya terminaron aquí, cerca? Así es, terminamos, señor. En verdad lamento lo que pasó. Lo lamento, señorita. Gracias. Me mantienes al tanto, ¿de acuerdo? De acuerdo, señor. Todo el trabajo de esas mujeres se fue. Oye, Semil, tenemos que preguntar por el vecindario. Tal vez alguien vio o oyó algo. ¿Cómo vas a hacer eso? Es asunto de la policía. Ellos se encargarán. Claro que sí, Tulay. Hemos hecho todo eso. Y vigilamos los caminos, ya que es algo importante. Yo estoy en eso. No te preocupes. Yo mismo trabajaré en este caso hasta el amanecer, si es necesario. Ay, debemos llamarle a Phyllis y decirle qué pasó. ¿Qué le diremos? ¿Le decimos que estamos arruinadas después de todo lo que pasó? Déjame llamar a Varys. Quiero saber cómo están. Tu teléfono está sonando. Luego les llamo. Varys, tal vez es sobre Savage. Ah, es Tufan. Ah, contesta, contesta. Hola, Tufan. Hola, Varys. ¿Aún sigues ahí con Phyllis? Así es. Mira, la policía se acaba de ir. Rompieron todas las ventanas y todo. Se robaron todo. ¿Qué? ¿Qué sucede? Dime, Tufan. Phyllis, escucha, se robaron todo. ¿Cómo pudieron robarse todo? ¿Qué harán con toda esa ropa? Calma. Muy bien, voy en camino. Alto, alto. ¿A qué vienes aquí? La policía ya hizo todo. Hicieron todo lo que pudieron. Nosotros vamos de regreso. No podemos hacer nada. No vengas en vano. ¿De acuerdo? No puede ser. No puede ser. Ay, está bien, abandóname ahora. Bueno, encontramos el dinero. Pondremos el auto a nuestros nombres mañana. No quiero ir ahora a la casa. Me voy a beber con Cucú. No lo harás, lo siento, papá. Yo no sé a qué hora te vas a desmayar por el alcohol. Te quiero a la vista. No quiero que le devuelvas nada a tu suegra. ¿Qué está haciendo ese inútil aquí? ¿Qué buscas? ¿Por qué no estás en casa? ¿Qué estás haciendo aquí a estas horas, papá? Te busqué durante horas, Zeynep. ¿Dónde estabas? Hubo un caos en casa y ustedes no estaban. ¡Por supuesto que es un caos! Está tan lleno de gente. Uno intenta evitar a alguien, pero chocas con otra persona. Agradece que no estás atado ahí. ¿Qué fue lo que pasó en casa? ¿Qué fue lo que pasó? La esposa de Varys hizo un gran escándalo. ¿Cómo dices? Así es. Además, un imbécil robó el taller. El tipo debe ser un gran imbécil. Tranquilo, no hay de qué preocuparse. Papá tomó de su suegra algo de la herencia de Melek, ¿verdad, papá? Ah, pero qué boca tan grande tienes. ¿Por qué le dijiste eso ahora? Espera, espera. ¿Cuál herencia? ¿De qué estás hablando ahora? ¿Qué pasa? Ya sabes que yo nunca le oculto nada a mi marido, papá. Es pecado. Como sea, regresemos a casa ahora. No quiero abrir de nuevo mi gran boca. Ay, haz lo que quieras. Yo me voy a casa. Zeynep. ¿Qué sucede? ¿Por qué me jalas así? Quiero que esto termine. No quiero que hagas tonterías de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Yo qué hice? Solo tú lo sabes. Ya basta. Por favor, no te preocupes. Tenemos suficiente dinero. Todo va a estar bien. No soy la única que trabaja en ese taller. Muchas mujeres producen dinero de esa tienda. Nuestro único cliente es el señor Maxun, y si nos deja de comprar, estaremos en bancarrota. No estaremos en bancarrota, no digas eso. Nos sentaremos a hablar con él. Lo resolveremos, aún tenemos la tienda. Lo superaremos de nuevo, no te preocupes. No te rindas ahora. Hola, ¿qué sucede? ¿Qué está haciendo él aquí? ¿Mi ex-yerno vuelve a casa? Señor Fikri, como sabe, terminé con Phyllis, pero mi amor por ella... Es decir, yo quiero estar con ella toda la vida. Muy bien, basta, déjate de tonterías. Ya que estás aquí, quiero que lo hagas bien y te cases con mi hija. Ya fue suficiente. Y tú dile a ese tipo que no quiero que regrese a mi casa. No puede resolver nada, es un inútil. Se supone que traería una botella. Me da igual, me muero de hambre. Ya tuve suficiente de tus problemas de amor.
Es un problema tras otro, ¿o no? Siempre me confundo con sus decisiones. Siempre pensé que se ven muy bien juntos. Me da gusto por ustedes. Tú no te metas. No seas grosero. ¿Por qué no vas y me esperas en la habitación? Tengo que hablar con él. Por supuesto. Buenas noches a todos. Váyanse a la cama. ¿Qué sucede? Varys, ¿qué sucede? O sea, ¿qué haces? Tu esposa viene aquí y se lleva a tu hijo y tú te quedas. Explícame qué haces. Eres un hombre que está casado. Eso lo sé. Quiero decir, sé cómo se ve. Pero lo juro, estoy siendo honesto. Es un matrimonio por formalidad. Es decir, me divorciaría aunque no conociera a tu hermana. Lo primero de mañana es solicitar el divorcio. Así es, Varys. Se casó con Nihal porque tenía que hacerlo. Para sacarme de la cárcel. Bien, hermana. No puedo decirte nada si piensas de esa manera. A ti te digo esto porque no lo quiero callar. Lastimaste a mi hermana. Tu padre lo hizo. Tu madre lo hizo. Y ahora tu esposa. Creo que estaba drogada o algo. No entendí lo que dijo. Quiero ver a mi hermana feliz. Quiero que mi hermana vuelva a sonreír, ¿me entiendes? Y además, no me gusta esto. En lo absoluto. Para que ustedes lo sepan, no estoy de acuerdo. Bueno, me voy a la cama. No fue tan malo. Creo que con el tiempo, tus hermanos podrán entender todo lo que pasó. Tengo miedo de la reacción de Rachmet, es decir, puede hacer una escena. ¿Te quedarás en la casa de al lado? No. No esta noche. Porque no me quiero ir. ¿Te parece? Sí. Creo que podemos abrazarnos. Bueno. Estaré en la estación toda la noche. No dejaré de trabajar en este caso. Encontraremos al culpable, ¿está bien? Si encuentro algo o sea algo, te llamaré por teléfono para avisarte. Pero por favor, ya no estés triste. Gracias, Emil, muchas gracias. Pero tenemos que arreglar esa puerta. Tenemos que arreglarla de alguna manera. Como si ese fuera nuestro único problema, Tulay. Gracias, Emil, buenas noches. Que descanses. Vámonos. Me pregunto cómo está Phyllis. Estoy preocupada. Déjame decirte algo. Creo que Varys volvió al vecindario. ¿En serio? ¿Superó todos los obstáculos? ¿Lo vi? No lo sé. Pero si es así, tengo un par de cosas que decirle. Mi amor, no tienes nada que decir. Todo lo que él dice es que ama a Phyllis y que se quiere casar con ella. Es todo. ¿Qué otra cosa puede hacer una persona que ama a otra? Eso es normal. Espero que el nuevo día traiga cosas buenas. Buenas noches. Oye, ¿no deberíamos ir a ver a Phyllis, amor? Pero, mi amor, ¿qué tal si nos olvidamos un poco de Phyllis y nos ocupamos de nosotros, eh? Mira, todos están juntos y se huele el amor en el aire. Nosotros, mejor vamos a casa. Si tú lo dices. Vamos, seguro que vienes conmigo. Muy bien, Sisek, buenas noches, descansa. Hasta mañana. Buenas noches. Déjame abrir la puerta después de ti. Sisek. ¿Semil? ¿No te habías ido? Es que
En verdad te veías muy triste y no pude dejar de preocuparme. También me siento mal. Es por eso que no pude irme. Sí, ya veo. ¿Y nos sentamos un segundo? ¿Nos sentamos? Ajá. ¿Aquí? Ajá. Está bien. Siéntate. Aquí está bien. Hola, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. ¿Conoce a la gente que vive por aquí? Sí, ¿a quién está buscando? ¿A Figri? No, busco a mi esposa, Sisek Durmaz. ¿Sisek qué? ¿Durmaz? Sí, es morena de cabello largo, es de Adana. Mis amigos la han visto caminando por aquí, creo que vive en el vecindario. De Adana, Sisek, claro, ella vive en... ¿Sabe dónde vive? ¿Dónde? ¿Dónde dijo que vive mi esposa? Señor. Oiga, amigo. Dígame dónde dice que vive. Chitulay, ¿me dejarás parado aquí? Ponte cómodo y quédate ahí. Es difícil ponerse cómodo aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago parado aquí solo, eh? ¿Qué puedo hacer? Mi amor, tranquilo, haz lo que quieras hacer. Solo ponte cómodo. ¿Cómodo? ¿Cómo puedo ponerme cómodo? No hay dónde sentarse. Así está bien. ¿Qué tal? ¿Te pusiste cómodo? Tú. ¿Yo qué? ¿Qué? Tú, ¿cómo puedes verte así? Te extrañé como un loco. Creo que al fin estoy en el cielo, ven. Tufán, alto, alto. Yo también te extrañé mucho, mi amor. Pero no hay cama. Olvida la cama, no necesitamos una cama. Deja de pensar en detalles, ven conmigo. Las cuotas de la escuela de los niños, las facturas. Dependemos de esa entrega para pagar todos, Emil. Escucha, si los encuentras mañana, prometo que haré lo que tú quieras. Te haré tus empanadas, pastas. Lo que tú quieras. ¿Qué más puedo pedir? Solo deseo que estés bien. Eso es lo que quiero. ¿Es lo que deseas? Sí. Semil. Dime. Me encantó ese poema. ¿Pensaste en escribirlo para mí? Lo hiciste muy bien. En verdad me encantó. ¿En serio te gustó? Sí, mucho. Sí. Sí. Muy bien. Debo ponerme en marcha. Tengo que encontrar 250 prendas y, como sabes, es algo difícil. ¿Ah? Bien, Semil, buena suerte. ¿Por qué no entras? Hace algo de frío aquí afuera y no quiero que te resfríes, Isaac. De acuerdo. Mejor me meto y no me enfermo. ¿Ah? Sí, buenas noches. Que descanses. Lo lamento mucho. Gracias, nosotros también lo lamentamos. Perdimos semanas de trabajo. La verdad, yo creo que no hay que arreglar esta puerta, ¿eh? Cuando vengan, se darán cuenta que no fue nuestra culpa. Llamé al señor Maxson toda la mañana y no contesta. ¿Quién es ese? Señoritas, buenos días. Buenos días. Vine a recoger los vestidos para poder enviar la carga aérea a tiempo. Verá...
Intenté hablar con el señor Maxson toda la mañana, pero no me contesta. No podemos hacer la entrega. ¿Qué quiere decir con que no pueden? Dijo que estaban listos desde ayer. Hicimos los arreglos necesarios. Ya estaban listos, pero alguien entró y los robó todos anoche. Todo, señor. Ya vino la espere, policía. Espere, espere, espere. ¿Creen que pueden jugar conmigo? ¿Eh? ¿No le da vergüenza decir eso, señor? ¿No ve la puerta? ¿Por qué jugaríamos con algo así? Así es, eche un vistazo. Toda la tienda está vacía. Ese no es mi problema. Si tienen un negocio, deberían tener un sistema de seguridad. El avión se va a ir. ¿Qué haremos ahora? ¿Eh? ¿Por qué nos está gritando, señor? ¿Qué le pasa? ¿Nos robamos la ropa porque es gracioso? Entienda, perdimos semanas de trabajo. ¿Cómo puedo saber que no están mintiendo? Nosotras no somos así. El señor Maxson nos conoce. ¿Cómo va a conocerlas el señor Maxson? Él es el jefe de la compañía. Pueden explicarle el problema a él. Yo traté de explicarle, lo llamé toda la mañana y no contesta. Maxson está en el extranjero. Por supuesto, creen que es un buen tipo. ¿Y el trabajo? Tratándose de negocios, Maxson es duro. Ustedes aún no han visto su otro lado. Ni siquiera le importa si es su propio hijo. Pero esta no fue nuestra culpa. Así es, denos una semana, los haremos de nuevo. ¿Y ahora qué hacemos, Billis? ¿Qué es lo que podemos hacer? Trabajaremos con el material que tenemos. Pero no hay nada, Phyllis. Muy bien, tal vez no nos hayan dejado mucho, pero así verá que al menos estamos trabajando. Andando. Vamos. A trabajar. ¿Qué tal? Escucha, creo que ambos estamos en un viaje de ida sin opción de retorno. Pero tenemos que pensar en nuestro hijo. Por eso es que tenemos que civilizadamente sentarnos y hablar con él sobre el divorcio, decirle todo, Nihal. ¿Sería lo ideal? Pues creo que sí, Nihal. ¿Qué más podría ser? ¿Dejamos que siga viéndonos pelear o que nos vea como gente decente y madura? Para mí es razonable. ¿No te parece? No sé por qué te comportas así. Te lo ruego, Nihal. Me queda claro que estás poniendo resistencia solo por hacer esto más difícil y que perdamos la calma, pero eso no pasará. Vamos a explicarle a Savage. Seguramente reaccionará mejor que tú. Papá, al fin regresaste. Claro, aquí estoy, mi amor. Ven acá. Arriba. Debemos ir a tu habitación y tener una conversación de padre e hijo, ¿te parece? Sí, papá. Estupendo. Entonces, andando, amor, hay mucho de qué hablar. De ahora en adelante ya no puedes hacer más por ellos, amigo. Se ahogarán en su propio fango. Aléjate de ellos. Amigo, escucha. No te desanimes por una mujer así. Ella no vale la pena. No me afecta en lo más mínimo, Nihat. Yo estoy bien. ¿Estás bien? Por supuesto que estás bien. En vez de trabajar como siempre, te ahogas en tus pensamientos. El señor Maxson me llama. ¿Señor Maxson? Maxson, por favor, tranquilícese y escuche. Mire, yo estaba con ellas cuando supe lo que pasó. No son las culpables. Un ladrón entró a... Para nada, señor. Puedo responder por ellas. Por favor, tiene que tranquilizarse. Primero, déjeme ver si hay algo que yo pueda hacer. Y estamos en contacto. Está bien, nos vemos. ¿Qué fue lo que dijo? Iniciará una demanda de compensación porque Phyllis no cumplió su parte. No puede ser. Y lo peor de todo es que me dijo que cancelará nuestro contrato si no lo hacemos. Es decir, si no procedemos con la demanda. ¿Qué? Entonces tenemos que hacer algo de inmediato. Hazlo. ¿Sabes qué es lo que pasará si no lo hacemos? Escucha, si perdemos el contrato del señor Maxson, podríamos perder el de otras 6 compañías, ¿entiendes? ¿A dónde vas? Iré con Phyllis. Y así decidiré qué hacer después de escucharla. Phyllis va a destruirnos. ¿Entonces tendré 2 casas a partir de ahora? Así es, tendrás 2 hogares de ahora en adelante. En uno yo viviré y en otro vivirá tu mamá, hijo. ¿Y eso por qué? Porque
Tu mamá y yo hemos decidido vivir separados, Savas. Pero seguiremos siendo tus padres, solo que ya no seremos una pareja. Así lo decidimos ambos. Entonces, ¿ahora qué van a hacer? Seremos dos buenos amigos que tienen un hijo al que aman mucho. Eso seremos. Está bien. Bien, Savas. Mira, si tienes preguntas, puedes hacérmelas. No quiero que te guardes nada. Puedes preguntarme lo que tú quieras. ¿Cuándo vamos a poder ir a tu casa? aún no lo sé. Primero tendremos que preguntarle a mamá a ver qué dice. ¿Te parece? Claro que sí. Estupendo, Savage. Dame un abrazo, hijo. Dame un abrazo de despedida, mi amor. ¡Oh! Eres demasiado fuerte, demasiado. Papá, tengo una emergencia. Ah, ¿quieres ir al sanitario? Entonces ve, mi amor. Ve antes de que sea muy tarde, con cuidado. Sí, papá. Se terminó. Pues bueno, vendré a recoger a Savage después de que me instale Nigel. Ya me voy. De verdad me preocupas, y mucho. Dejas a la madre de tu hijo para regresar a un sucio vecindario con una mujer sola en vez de quedarte. Ya cállate, por favor. No quiero oírte decir nada malo de Phyllis frente a mí. No lo hagas, por favor. ¿Qué pasa? ¿No crees que sea una mujer sola? ¿Crees que ella y Selim dormían separados como nosotros? Nigel, contrólate de una vez. No tienes idea de lo que estás diciendo. Llévatelas para que puedan trabajar en la ropa nueva tanto como sea posible. Está bien, nos vemos. Iremos a Minunu a comprar unas cosas. Nos van a dar crédito. Está bien, perfecto. Buena suerte, tengan cuidado. Está bien. Ay, me olvidé que tenía que llamar a Selim. ¿Y qué piensas decirle a ese hombre? Creo que al menos tiene que intentar llamarlo. Te vas a disculpar, ¿no es cierto? Llámalo. Sí, voy a pedirle perdón. No quería que lo supieran así, ni él ni Nihal. Sé que tengo que disculparme. Además, él tiene nuestra contabilidad. Tenemos que recuperarla. Esto se puede poner feo. No sé qué más va a pasar. Pero Maxun es amigo de Selim. No puedo creer cómo se tornó todo así de mal, amiga. Buenos días, Phyllis. ¿Selim? Escucha. Justo ahora estaba a punto de llamarte. Lo lamento, de verdad. No sé qué más decir aparte de cuánto lo lamento, pero creo que ya no llevarás nuestra contabilidad ni nada legal. Y bueno, pues si tengo que firmar algo... Quería hablar contigo sobre el tema. Maxun ahora me está forzando a iniciar una demanda de compensación. ¿Qué? ¿Debemos pagarle? No tenemos dinero. Él siempre fue bastante claro con el tema de la confianza. De hecho, yo también lo fui, feliz. Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Muchas personas viven de este taller. ¿Qué haremos? ¿Qué haces aquí, idiota? Baris, oye, no, oye. Cálmate. Baris, Baris. Cálmate. Baris, tranquilo, por favor. Ya basta, ¿sí? ¿Qué ocurre? Este idiota, ¿por qué se aparece aquí? Qué imbécil eres. Baris, por favor, para. ¿Sí te escuchas? ¿Ah? Porque el único idiota que hay aquí eres tú. Cálmate. Permíteme. Escúchame. Vas a olvidarte de volver a estar cerca de Phyllis. ¿Me oíste? Ni siquiera digas su número, de lo contrario morirás. ¿Te quedó claro? ¿Qué te ocurre? Tú arruinaste su vida. No pudiste soportar que estuviera conmigo. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás demente o solo idiota? ¿Podrían dejar de insultarse de una vez? ¿Qué estás diciendo, Selim? Yo estuve enamorada de Baris desde el principio. ¿Cuándo te lo oculté? ¿Así va a ser, Phyllis? Selim, es que yo jamás te oculté mis sentimientos. ¿Entiende? Sí, eso es verdad. No lo ocultaste, pero no me dijiste que lo besaste en mis espaldas. Oye, oye, cuida bien tus palabras, maldito idiota. Escúchame bien. Tienes que irte y mejor envíame todo el papeleo que tenga que firmar. Yo me encargaré. Ya mejor márchate, te lo ruego. ¿Por qué me tratas como un estúpido? Yo creí que tus sentimientos hacia mí eran reales, Phyllis. Pero al parecer solo fui otro tonto que cayó. A ver, imbécil, escúchame bien. Deja de decir idioteces y lárgate. Ya vete de aquí, interpon la demanda que quieras. Solo vete y haz lo que te parezca mejor. Hazlo. Está bien. Los dos sufrirán por esto. ¿Lo escuchaste? No me interesa lo que hagas. ¡Haz tu mejor esfuerzo! ¿Lo puedes creer? ¿Eh? Soy Selim, Nihal. Si tu oferta es en serio, entonces creo que la aceptaré. Así es. Te voy a representar en tu caso de divorcio. Qué alegría que hayas abierto los ojos respecto a Phil y Selim. Reunámonos lo más pronto posible. Ya voy camino a mi oficina. Nos podemos ver allá. Está bien.
¿Escuchaste a ese maldito imbécil? ¿De qué estaba hablando? ¿Qué es eso de la compensación? ¿Qué acabas de hacer, Varys? No sé de qué me hablas. ¿Por qué tenías que provocarlo? ¿Por qué lo incitas a que inicie la demanda de compensación? ¿Tú crees que podemos pagarle todo lo que quiere? Ya te expliqué, no tenemos problemas de dinero. Podemos hacerlo. ¿Crees que este negocio es mío nada más? Pues no, hay muchas mujeres trabajando. No te entrometas. ¿Qué? Aléjate de mi negocio. Bien, nos veremos en nuestro lugar en el parque. Creo que tenemos que hablar. Escucha, Phyllis. Ahora no es el momento de gritarle a Varys. Estamos a punto de perder todo. No perderemos nada, Tulay. Hay muchas mujeres que dependen de este establecimiento. Incluso si tengo que salir a tocar puertas, encontraré clientes, lo prometo. Se resolverá. No van a vencernos. No fue sencillo abrir este taller. No vamos a rendirnos. Así se habla. Claro que sí. Bien dicho. ¿Está bien? Saldré unos minutos. Regresaré pronto. Está bien. Hoy ya vimos muchos hombres feos. El enviado de Maxun, Selim y hasta Varys. Pero eso nos hace fuertes. Qué terrible. En fin, tenemos que mantener el ánimo. No tardaré. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿A qué te referías con que me alejara, Phyllis? ¿Eh? Tu exnovio estaba ahí gritándote y tú querías que me quedara como si nada. Esto no se trata de mi exnovio o de ti. Es sobre mi taller, Varys. ¿Es sobre el negocio? ¿Me aseguras que es eso y nada más? ¿Qué me insinúas, eh? No insinúo nada. No sé qué hay entre ustedes dos, ni tampoco, pues, qué estaban haciendo o cómo era su relación o sus planes. ¿De qué relación estás hablando? ¿Qué estás tratando de decir? Por favor, habla claro. No tienes por qué alterarte. Es solo que, pues, lo estabas defendiendo y no puedo entender por qué. Y me parece algo muy raro. ¿Defendiéndolo? Es mi trabajo. Yo fui quien comenzó este negocio con ayuda de Selim. Y tengo que ser yo quien lo resuelva. No es de tu incumbencia. No quiero que te involucres con mi negocio. En tu ausencia aprendí demasiado. El taller es muy importante para mí. Para mis hermanos y para mí, porque de esta manera puedo mantenerme sola si te vuelves a ir. Phyllis, ya te dije muchas veces que lamento todo lo que hice, ¿no es verdad? Ya te lo dije, yo te prometí que iba a cambiar. Te di mi palabra por esta relación y la voy a cumplir. Aunque la vida seguirá si tú no cumples. Tal vez traiga algo mejor o algo peor, nunca se sabe. Recupera mi confianza solo respetando mi trabajo. Yo sí respeto tu trabajo, Phyllis. Me siento orgulloso de ti, ¿por qué crees lo contrario? Entonces quiero ver hechos. No me digas que puedes pagar la compensación y no provoques más problemas con tu actitud. Bien. No volverá a pasar. ¿Tú ya hablaste con Savage? Estoy muy preocupada por él. No logro olvidar sus ojos llenos de lágrimas. Ya hablé con él. Le expliqué, está consciente que ahora tendrá que vivir en dos hogares diferentes. Lo tomó excelentemente. Ay, qué bien. Oye, ¿pero no se alteró? Está bien, sí, ya te lo dije. También hablé con Ihan. Le dije que nos divorciaríamos. ¿Qué te dijo? ¿Tú qué crees? Se comportó como lo sospeché. Al parecer no procesa del todo lo de noche. La entiendo. Será un problema, ¿verdad? No lo sé, tal vez te tranquilice pronto. De eso quería hablar contigo. Pensé que tal vez me animaría un poco si me gritabas y peleábamos. Dijiste cosas terribles. Fueron golpes muy rudos de tu parte. ¿Ahora tú eres ser molesto? ¿Mm? ¿Ya terminaste de hacer todo tu drama? Cuando me miras así, me enloqueces. Mientras lo haces, Phyllis, no sé si sonreír o gritar de emoción. Soy fuerte, solo que no puedo con tu mirada. ¿Mm? Realmente es muy tentador. Ay, por favor, en ocasiones eres muy odioso. Él es el odioso, Phyllis. No es. Ya me encargué de confiscar todos los bienes del padre de Savage.
Ya no le queda nada más que ese mediocre y sucio salario de la clínica comunitaria. ¿Quieres decir que no es el dueño de la clínica? Exactamente. Muy pronto estará en quiebra. Ahora dime qué es lo que planeas. Escúchame. Phyllis tenía un cliente llamado Maxon. Y como no pudo cumplir con un pedido, este hombre la demandará por compensación. Y por supuesto que no lo detendré. La autoridad se llevará todo el equipo del taller. Además, tiene pendiente un préstamo que usó para cubrir las colegiaturas de sus hermanos, pero se retrasó con los pagos. Comenzaremos con el embargo de bienes para cubrirlo. Toda esta situación se pondrá muy fea para Phyllis. Y su príncipe no tardará en terminar en quiebra también, así que veamos si pueden vivir felices para siempre. ¿De verdad piensas que la bancarrota los va a poder separar? Creo que al menos sabemos que los pondrá muy mal. Cuando alguien está tenso, se desquita con los más inocentes. Además, tengo un plan aún mejor para separarlos. No te preocupes. Hermano, abre la puerta. Hermano, sé que estás ahí. Abre ya. ¡Abre la puerta! ¡Por favor, abre ya! ¿Y por qué golpeas de esa manera? ¿Rahmet? Oye, ¿qué es lo que pasa contigo? Parece que esto de ser soltero no te funciona bien. ¿Qué haces aquí, hermano? ¿Qué pasó? Oh, te ves justo como papá. ¿Qué pasó? Cuéntamelo. Me enamoré como estúpido. ¿Qué más? Ella tomó mi corazón y se largó. Y ahora aquí estoy... muerto. ¿Por qué? Yo fui su diversión. ¿Ah? Sabía que esto iba a suceder. Mira, no tienes idea de todo lo que he hecho para poder escapar de ella. Ni idea. Escapar no es la respuesta. Solo mira a Phyllis. ¿Y esto qué tiene que ver con mi hermana? Está de vuelta con Varys. ¿Qué dijiste? Varys se casó con esa mujer para poder liberarla de prisión. ¿Recuerdas que te dije que algo no cuadraba desde el inicio? ¿Lo ves? Genial. Va a poder divorciarse y casarse con mi hermana ahora. ¿Qué dices? ¿Tú sabes lo furiosa que está Phyllis? No importa ya. Está bien. Está bien, no importa. Todo pasa por una razón, aunque no la comprendo. ¿Y ahora qué es lo que harás, hermano? ¿Y piensas volver a la casa o no? ¿Cómo podría serlo, hermano? ¿Que no ves el estado en el que me encuentro? Por favor, ¿cómo ver a Phyllis de frente? Cambia tu comportamiento. ¿Quién te manda a vivir así? Te voy a decir algo. En este momento ya tocaste fondo. Y si en serio quieres hacer feliz a Phyllis, entonces ponte a estudiar. Ella no quiere nada más que eso de ti. Y algo más. Ya no te juntes con esa rubia. Acabará contigo. Pues ya lo hizo, hermano. Yo lo arreglaré y encontraré una manera de solucionarlo. Tranquilo, vuelve a casa. Me repondré e iré pronto, ¿está bien? Está bien.
Que lo disfrute, señor Fikri. Por supuesto que voy a disfrutarlo. Claro que lo voy a hacer. Envíele mis saludos a la vieja piraña de mi suegra de parte de Fikri. Ah, vaya, 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 vaya. ¿Viste cómo conseguí este auto costoso? ¿Te imaginas cuánto conseguiría si lo vendo? Papá, ¿por qué no vamos de paseo toda la tarde? Jamás me he subido a un auto así de bonito. Pues ahora vas a disfrutarlo. ¡Súbete! ¡Increíble! ¡Qué maravilla! Colócate el cinturón antes que nada. Vamos a ponernos esto. ¡Perfecto! ¿Cuál era el botón? No juegues con los botones, niña. Voy a vender este auto, así que no me lo vayas a dañar. De verdad, no me gustaría venderlo. Solamente podríamos soñar con un auto así. Y eso tú lo sabes muy bien. Desearía pudiéramos quedárnoslo. Claro, seguro. Hay que estacionarlo frente a la casa, junto al Ferrari. Así podríamos usarlo como jardinera. Podemos plantar flores en el parachoques, niña. Ya deja ahí. Ni siquiera podemos llenarle el tanque. Necesitaríamos otra herencia para que nos alcanzara el dinero, sí. Pues encontremos a alguien más. Ya lo has hecho, ¿o no? Sí, pero fue un poco de suerte y algo de oportunidad. Vuélvete a casar. Lo hiciste una vez y podrías volverlo a hacer. ¿Cómo no lo pensé? Hay tantas mujeres ricas y solteras. Sí, hay que buscar. Pero deben tener algo malo para casarse conmigo. Por ejemplo, Melek, ella tenía, pues, una mala enfermedad. Sí, eso tenía. ¡Claro! ¡Qué buena idea! Estaba enferma. Mira, si sabes cómo buscar, encuentras a muchas mujeres adineradas y enfermas. Por cierto, ¿dónde fue que encontré a Melek en primer lugar? Pues no sé, papá, yo aún no estaba con ustedes. ¿Los enfermos a dónde van, niña? Usa la cabeza, ¿qué te pasa? ¿Eh? Las gafas. Solo dámelas, 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 dámelas. Aquí tienes. Vayamos a un hospital de ricos en este auto de lujo para buscar a una mujer enferma. ¡Ese es mi suegro! ¡Genial! Esta es mi nuera. Bien, bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué tal si vamos a un concierto? Ya me aburriste. Lárgate de una vez. Vete, ya no te soporto más. Como quieras. Mejor vete al infierno. A ver, si no querías estar con él, ¿por qué le diste esperanzas? No siempre encuentras personas decentes. ¿O me equivoco? Tú no estabas del todo mal. ¿Por qué terminé contigo entonces? Oye, ya basta, Denise. Deberías respetar los sentimientos ajenos. Estoy divirtiéndome. Eso es todo. Ustedes dos se toman esto demasiado en serio. Tú sientes que te enamoras cada vez que alguien te saluda, Derin. No puedo perturbarme por las cosas absurdas por las que ustedes se la pasan llorando. Qué cruel eres, Denise, de verdad. Ay, ¿crees que eso me importa? Pienso que deberíamos ir a bailar esta noche. De hecho, hay una gran fiesta y nos lo merecemos. ¿Qué opinas, hermana? ¿Hay que ir, sí? Llamaré de inmediato a Melis, ¿te parece? Solo aguarda. ¿Ese no es Rachmet? ¿Qué hace aquí en la escuela? Creí que había renunciado. Así que tú eres el genio que resolvió mi problema. ¿Por qué crees que soy un genio? Solamente resolví un problema. Tal vez fue mera suerte. Por la forma en que lo resolviste. Yo diría que eres, pues, un genio con gran audacia. Encontraste una solución original.
De hecho, eso fue porque no conozco los procedimientos. Llegué a preparatoria. Trato de seguir las instrucciones de los libros con mi toque personal. La escuela disciplina la mente, Rachmet. Pero si quieres ser creativo, derribarás muchas paredes. Te convertiremos en todo un científico. Estupendo, está bien. Eso me encantaría, solo que tengo la obligación de ganar dinero. No puedo dedicarme de tiempo completo a esto, profesor. Esos son detalles que hablaremos después. Todo a su tiempo, hijo. Por cierto, hablé con el director sobre tu situación. Te inscribiremos aquí como estudiante foráneo. Vas a ser mi asistente. Y tendrás un salario. ¿Ah? De acuerdo. Ahora bien, esta es la lista de todas tus clases. Hoy aplicaré un examen en la sala B100 y tú serás quien me asista. ¿Comienzo hoy? Pues así parece. Vas a encontrar las preguntas en el folder negro que está allá. Fotocópialas según el número de estudiantes. Amigos. Uno, dos, tres. Amigos, ¿qué les pasa? Es que no podemos hacerlo, Fico. No nos presiones más. Mis muñecas me duelen, Fico. Ay, amigos, por favor no sean llorones. Confío en ustedes, así que no, vamos. Fico, estás exagerando. Los pobres no pueden. Ya déjalos, están cansados. No, yo sí puedo hacerlo. Solamente que no dormí bien anoche, eso es lo que pasa. Claro, a mí me pasa igual. Ya los viste, parecen simios. ¿Qué fue lo que dijiste? Lárgate de aquí, ¿sí? ¿Y si no, qué, Fico? ¿Pondrás un insecto en mi uniforme? Tengo mucho miedo. Creo que voy a llorar. ¿Qué fue lo que dijiste? Esto no les importa. No se metan con nosotros. ¿Ya escuchaste a esta entrometida? Lárguense de aquí, tontos. ¡No la empujes! Oye, tú no lo avientes. ¡Déjenlo! ¡Suéltalo! ¡Vas a ver! ¡No me muerdas! Niños, deténganse. Dije que se detengan. Déjalo. Ya, niños. Niños, basta. ¡Alto! Deténganse. Ya, gracias. ¡Alto! Sepárense. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están peleando? Señor, nos estaban molestando. Él nos dio el primer golpe. Eso no es cierto. Tú me jalaste del cabello. Ya basta, ¿sí? Por no obedecer las reglas, tendrán que pagar las consecuencias. Vamos a mi oficina. Deprisa. Caminen. Oye, Phyllis, ¿crees que debemos confeccionar vestidos de novia? Toda mujer necesitará uno. En eso ella tiene razón. Y es un buen mercado. ¿Ah? Sí, pero pues no sé, necesitamos promoción. Que la gente confíe. Es algo muy complicado darnos a conocer justo ahora. Veré a los proveedores. Estoy haciendo una lista. Tal vez puedan darnos trabajo. Podría ser algo que nos ayude a levantarnos rápido. Veremos. Tú puedes hacerlo. Después de todo, fuiste tú quien consiguió clientes para la lavandería. ¿Diga? ¿Phyllis Elibol? Soy yo. Tenga. Firme aquí, señorita. ¿Qué es eso, Phyllis? Notificación de embargo. Una notificación. ¿Quién envió eso, amiga? Solo sé que es una advertencia. ¿Qué es lo que dice? ¿Que te están amenazando? Pues es que le envié al banco. Es sobre un préstamo que pedí. Dice que enviarán a la policía. ¿Qué? ¿Todavía no pasa un mes o sí? ¿Que no deberían solo cobrar intereses o algo así? No lo sé. Tendré que preguntarle a Varys. Quizás podamos conseguir un poco más de tiempo. ¿Creen que nos lo den? El hombre del señor Maxun, ¿qué sucedió? ¿Se dio cuenta que estaba siendo injusto con nosotras? ¿Vino a darnos más tiempo o algo así? El señor Maxun quiere el dinero que le prestó y que sea pagado en especie.
Ay, no, ¿por qué todo el mundo vino hoy? ¿Cómo podremos pagar esta cantidad? ¿Cree que es algo razonable? No lo sé. O nos paga ahora mismo, o tendremos que ir a la corte y exigir intereses. Quiero que se largue de aquí. ¡Largo! ¡Fuera! ¡Dementes cínicos! Envíen una notificación. ¿Por qué tenían que venir? Vaya y dígale a su jefe que podemos trabajar gratis si es necesario, pero le pagaremos toda la deuda, porque su dinero importa más que nuestro trabajo. ¿De qué me habla? Explíquese. ¿Usted sabe cuánto tiempo muchas mujeres han trabajado en este taller? ¿Sabe quién les va a pagar a ellas, eh? ¿A quién deberían denunciar? ¿Al ladrón o a estas pobres? Ese es su problema, ¿sí? Vuelva a decir esas estupideces y lo asesinaré. ¿Qué pasa, Phyllis? No te entrometas. Deme eso. A ver, ¿cuánto es? Vamos a pagar hasta el último centavo, ¿está bien? Dígaselo a ese obeso glotón que tiene como patrón. Le creí toda esa palabrería sobre la confianza. Que le quede muy claro que somos gente honesta. ¿Comprende? Lárguese a decirle. Que te vayas, ¿no oíste? ¿Qué ocurrió, Phyllis? Oye, ¿recuerdas al señor Maxun? Quiere el dinero que nos prestó, además del costo de todos los materiales que nos dio al inicio. ¿Estás hablando en serio? Pero por favor, ¿qué es lo que pretende? ¿Enviar matones para esto? Hay que pagarle para terminar ya el asunto. ¿Cómo se atreven a venir aquí, cobardes? Maris, hay algo más de lo que te quiero hablar. Yo pedí un préstamo al banco para pagar las colegiaturas de los niños. Acaban de enviar una notificación y llegó justo antes de ese hombre, ¿me entiendes? Sí, te entiendo, no te preocupes. Dame los documentos. Primero déjame revisarlos y después podemos ver lo del pago. No, mira, Baris, no quiero un centavo de ti. No es por eso que te lo conté. ¿Podrías hablar con el banco para pedir una prórroga? No, amor, ¿por qué necesitas una prórroga? Eso no hace falta. Lo voy a pagar y después me lo pagas. Será mejor eso que pagarle directamente al banco. Me llaman de la escuela. Espero no ser malas noticias. ¿Sí, diga? ¿Qué? ¿Qué? Dígales que busquen un lugar donde esconderse porque voy para allá. ¿Ahora qué pasó? Suspenderán a Fico y a Kiras por peleoneros. No puede ser. ¿Y ahora qué fue lo que sucedió? Dímelo, Phyllis. Déjame acompañarte. No, tú soluciona lo del banco, porque esta vez sí voy a matar a esos niños. Problemas. Siempre es algo así. No es un caso aislado. Siempre sucede algo. ¿Te das cuenta? Geriatría. Escúchame bien. Necesitamos saber quién está a punto de morir, ¿comprendes? Yo hablo el idioma de estas mujeres. Se sienten bien cuando están conmigo. Les doy esperanza. Tienes razón en eso. Necesitamos a una que esté a punto de morir para así reclamar la herencia. Te amas el dinero. Enfermera, ¿podría ayudarnos? ¿Sabe dónde están los pacientes terminales? Los que están a punto de ver la luz, ya sabe usted. ¿Qué? Es que venimos de la Asociación Melec. Asociación Melec. Y hablamos con la gente que está a punto de morir para levantarles el ánimo. Correcto. Precisamente a eso nos dedicamos. Así es, eso. Como ángeles, visitamos todos los hospitales y acompañamos a los pacientes que están a punto de dar su último aliento. Sostenemos sus manos y compartimos su dolor. Es muy duro, es indescriptible. Muy duro. Sé muy bien lo que es eso. ¿De qué sociedad dice que viene? Melec. Melec. Melec, Melec, Melec. Eso, sí. Pues nosotros trabajamos por los demás y honramos... sus memorias. Queremos atesorar sus memorias. Y sus corazones. Curar sus heridas y sanar sus corazones también. Y compartir sus buenos recuerdos también. Sí, recolectar recuerdos bellos de ellos. Qué bello. La mayoría de los pacientes aquí están muy viejos y enfermos. No, no me digan. Sin embargo, deberían empezar con la señora Zafilla en la habitación 106. ¿Señora Zafilla? Se enteró que tiene un mes de vida. Es algo delicado y está sufriendo. Genial. Mucho. Ay, pobre. Pobre qué mujer. Horror. Qué horror, ¿verdad? Qué horror. Dígame, ¿tiene esposo o hijos que sobrevivan? Escuche, no funcionará si es que está casada. Claro que no funcionaría si está casada, porque sería seguramente ya tiene una familia que la cuide y la procura hasta el último aliento. Necesitamos a alguien que no tenga a nadie para que podamos comer. Comprendo, tienen razón. Déjenme explicarles que su esposo murió cuando ella era muy joven. Bien. Así que no tiene a nadie. Ay, está bien, será mejor si la vemos ahora mismo. Le agradezco mucho. Espero sí, que se mejore. En verdad, espero que perfecto, se mejore. Gracias, enfermera. Camina. Con permiso, venimos a alegrar a una persona. Hola, ¿qué tal? Cierra la puerta rápido. Vamos a ver. Ay, ella no es, ¿verdad? Espero que no. ¿No es? Veamos si es esta. ¡Bingo! Ay, solo mírala, debió ser una mujer muy hermosa de joven.
¿Papá será millonaria? ¿Estás demente, niña? Con lo que cuesta pasar una noche en este hospital, podríamos comprar comida para todos para un año entero. Disculpen, ¿quiénes son? Venimos de la Asociación Menec. Sí, para hacerla feliz. ¿Y cómo lo harán? Ay, por favor, Safiye, ¿va a pasar sus últimos días aquí en la cama? ¿Ah? ¿Quiere quedarse aquí inmóvil como si fuera una sandía? Viva su vida, viva el momento, hágalo suyo, ¿sí? Estoy enferma. ¿Qué más podría hacer? Ni siquiera puedo dejar esta habitación. Nosotros nos encargaremos de eso. Podemos encontrar una silla de ruedas. También tenemos nuestro auto en entrada. Podemos llevarla donde quiera, ¿no, papá? No se preocupe por nada. Excelente, pequeño demonio, qué orgullo. Entonces, Safiye, ¿qué opina? ¿Quiere divertirse con nosotros ahora que son sus últimos días en este mugroso hospital? De acuerdo. Díganme quiénes son. Me están confundiendo mucho. Safiye, míreme. Soy el único ángel en este mundo que podría entenderla bien. Yo perdí a mi esposa hace no mucho. Nos divertimos como locos hasta sus últimos momentos. Así que hagamos lo mismo juntos para que pueda recordar a mi esposa y usted pueda vivir al máximo su vida, ¿sí? Qué maravilla de hombre, ¿verdad? Comprendo. Así que perdiste a tu esposa. Sí. Oye, ¿y la amabas mucho? Por supuesto que la amaba, con todo el corazón. Ella era mi ángel, Melek. Así es. ¿Verdad? Yo perdí a mi esposo siendo aún muy joven. Creo que voy a morir mucho antes de casarme por una segunda vez. Nunca diga eso, por favor, no lo diga, escúcheme. Mire, mi esposa un día me dijo que iba a morir antes de poder casarse y yo le propuse matrimonio. Fuimos al registro civil en ese momento y nos casamos y fuimos muy felices. ¿Quiere usted casarse conmigo? Pues no lo sé. ¿No es muy rápido? No, sería increíble, legendario. Ay, por favor, la vida es muy corta. No lo piense demasiado, señora. Ay, yo me siento feliz por los dos. Ajá, todo lo que tiene que hacer es decir que sí, podemos ir al registro civil a firmar los papeles. Será muy feliz, lo sé. Ambos seremos dichosos, bailaremos y cantaremos como nunca antes lo había hecho. Definitivamente. Claro, y es más, podemos irnos en mi auto y llegar a su casa. Estoy segura de que tiene una casa gigantesca. Safiye, creo que se desmayó de tanta felicidad. Safiye. Oiga, Safiye, despierte. Safiye. Safiye, reaccione. Safiye. Pero esto no puede ser. No puede ser, su corazón no lo resistió. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Rápido, niña, corre, corre, corre. Tenemos que huir. Corre. Murió antes de que pudiéramos casarnos. ¿Cómo? Nos vemos, señora. Rápido, niño. Corre, corre. ¿Qué haces? No mires atrás. Corre. Muy bien, hermana. Espérame en la cafetería. Te veré después del examen. Mira, Denise, te suplico que esta vez no entregues un examen en blanco. Ay, ya, Derin. Por favor, no pienses mal. Ah, por cierto, ¿tendrás un bolígrafo? Y todavía dice que es estudiante. Con permiso. Escúchame, tienes que ser honesto con los estudiantes para que les agrades. Pero debes hacerte respetar. No dejes que minimicen tu autoridad, ¿comprendes? Sí, profesor. Adelante. No aprenderás a nadar si no entras al agua. Oh, ahora sí hay bastante quórum. Nos enteramos que hoy había examen, profesor. ¿Podrías repartir las hojas, Rachmet? Sí, profesor. Profesor, no nos ha presentado aún. ¿Quién es el profesor? Rachmet es mi asistente. Él se encargará de todos sus problemas de ahora en adelante. Pues a partir de ahora no me perderé una sola clase, se lo puedo prometer. Eso no es necesario. Bueno, cuando terminen, juntas las hojas y las llevas a mi oficina, Rachmet. Sí, profesor.
y nadie podrá salir en la primera hora. Como usted diga. Profesor, ¿me das más hojas? Sí, en un segundo. Qué irónica es la vida. Así es. Y mucho. Sí. Escuchen, chicos. En silencio, concéntrense en su examen. Comiencen. Cuando das órdenes, te ves demasiado lindo. Pero cuando te califique tu examen, no pensarás igual. ¿Qué me ves, Denise? Las respuestas no están en mi rostro. Regresa a la vista a tu examen. Estas preguntas están muy complicadas. Profesor, yo solo estudio anatomía. ¿Crees que podamos conversar en vez de hacer el examen? Estoy segura que voy a reprobar. Al final del día tendrás que lidiar con las consecuencias de tus acciones, ¿o me equivoco? ¿Y después del examen habrá una evaluación abierta, profesor? ¿La revisión la harás tú? Así es. La revisión la haré yo. Pero primero tendrían que responder alguna pregunta. Voy a responder las más posibles. ¿Y a dónde crees que vas, Denise? ¿Te interesa? No, estás hablando con un amigo. Cuida, por favor, lo que dices. Nadie puede salir en la próxima media hora. Siéntate. Oblígame. Disculpa. No le hagas caso a esa mujer. Es una maldita bruja. Hace poco ridiculizó a un chico. Así que ignórala. Eso voy a hacer. Sigue con tu examen. Ya tuve suficiente con ustedes. Esperaba su buen comportamiento, pero miren lo que hicieron. Ya, hermana. Te lo dije ya varias veces. No tuvimos nada que ver. No sé por qué no quieres creernos. Sí, hermana. Comenzaron ellos. Golpearon a mi amigo. ¿Qué podía hacer? Con ustedes siempre es lo mismo. Los problemas vienen directo a encontrarlo, ¿cierto? ¿Qué van a hacer durante una semana? Pues yo me voy a ir de campamento. Eso ni lo sueñes, Kiras. Ay, Phyllis, por favor. ¿Por qué ni siquiera pudo esperar para morirse después de la boda? De la nada se murió. Ay, pues yo tampoco lo entiendo, Zeynep. Claro, no estaba acostumbrada a estar con un hombre como yo. Fueron demasiadas emociones y su corazón no pudo soportarlo. Es verdad. La próxima vez ve despacio. Están enfermas, no lo pueden soportar. Entonces, desde ahora, comenzaré despacio y luego haré la propuesta. Ya veremos. Tenemos que proteger a la gente. Papá, el día de mañana tenemos que ir a otro hospital. Ahí ya nos conocen. Ah, es cierto. Conozco otro lugar. O podríamos ir a una clínica diferente. Papá, ¿pero qué? ¿Ese no era el auto de Melek? Ahora es mío. ¿Es en serio? ¿Qué? No trabajé para comprarlo, es parte de mi herencia. ¿Saben qué? Me le quiso heredarme su automóvil. Eso es lo que veo, claro. Anda, papá, ¿qué quieres, subir. Niño, subir al auto? ¿Qué es lo que hacen? Ustedes están castigados. ¿Castigados? ¿Y ahora qué hicieron? Los suspendieron una semana en escuela. Phyllis, ¿de verdad? Vaya, qué buena escuela. Pero tienen muy mala suerte, niños. Van a una buena escuela, pero su hermana los castiga. Vamos para adentro, tengo mucha hambre. Caminen. Ah, es Paris. ¡Phyllis! ¿Pudiste solucionar lo del banco? No, dijeron que no pueden ampliar el plazo. Y Hal, bueno, confiscaron todos los bienes de mi padre. Pues ahora están investigando si yo soy el culpable de toda esta situación. Está enfadada. Así que no podré tocar ese dinero. Mientras no demuestre mi inocencia en el préstamo. Está bien, no pasa nada. Habrá una manera de hacerlo. Mira, yo está tratando de arruinarme. Obviamente de eso se trata. Que haga lo que quiera. Si se mete con tu dinero, ¿qué hacemos? Se resolverá.
Entremos, te cocinaré algo. A ver, Phyllis, quiero que confíes en mí, por favor. Yo lo resolveré, soy un hombre de palabra. De alguna manera sé que conseguiré ese préstamo. Lo sé, confío en ti. Ya no sufras. Lo resolveremos, ya vivimos en la calle. Esto no es peor. Y, mientras tanto, arreglaré lo del asunto del taller. Conseguiré el dinero, no te preocupes. Es solo que todo ocurre a la vez. Ahora también es el problema con los niños. Ah, sí, es verdad. ¿Qué pasó en la escuela? Adivina, lo suspendieron una semana. Así es como van a aprender, Phyllis. Eso también lo resolveremos. Servirá, ya no te preocupes. Dame un abrazo. A ver, dime qué te haría sonreír ahora, por favor. Dímelo, haré lo que sea, te lo prometo. ¿Podrías buscar a Rahmet y traerlo a casa? Quiero que nos sentemos todos juntos a la mesa. Me preocupa mucho que no esté aquí. Está bien, lo haré, sí. Yo también tengo que hablar con él, Phyllis. Lo traeré a casa, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Ve a casa. Lo haré, no te preocupes. Oye, qué buena noticia, ¿no crees? Al menos eso me dijeron. Me alegro mucho por ti, amiga. Disculpe, una pregunta. Estoy buscando a mi esposa. Escuché que vive por aquí. Sisek Durmaz. Entonces es la chica que vive en casa de Phyllis. Viven justo allá, a un lado del río. Se lo agradezco mucho, señora. Solo quería ver si estabas, no sabía si tenías tiempo. Pues sí, lo tengo. ¿Te preparo un té? Sí, por supuesto que sí. Tomemos té. Oye, ¿estás bien? Sí. ¿Y tú qué tal? Pues es que no me cerraste la puerta en la cara, ni me gritaste. ¿No vamos a pelear o algo? ¿Qué sentido tiene? Mi hermana te quiere. Tú también la quieres. Es un caso cerrado y ya. ¿Qué dijiste? Repítelo. Me parece que olvidas cómo somos los Elibol, ¿eh? Aunque estemos separados, siempre sabemos lo que sucede. Hikmet me lo dijo. Sí, ya veo. Sin embargo, si lastimas a mi hermana, sea cual sea el motivo, Varys, ya sea por ser noble o por sacrificarte, por lo que sea, si tú vuelves a lastimar a Phyllis, no te perdonaré aunque tengas alas de ángel, te lo advierto. Entiendo, lo sé, lo sé. Si cuando nos vimos en el hospital nos hubieras dicho lo que estaba pasando, no habríamos vivido esto. A veces no funciona eso. Oye, y por cierto, este lugar luce bastante bien para ti. Es muy lindo. Queda cerca de la escuela. ¿De eso también me perdí? Justo ahora estudio para el examen. ¿De verdad? Pero esto... ¿Para qué vengo a verte si ya lo resolviste todo? ¿Lo hiciste tú solo, Rahmet? Supongo que viniste para llevarme a casa, ¿no es verdad? Pero bueno, yo planeaba ir después de leer esto. En fin, creo que puedo hacerlo después. ¿Nos vamos? Sí, adelante. Ay, Rahmet, Rahmet. No hay agua. Por cierto, ¿quién es ella? ¿Ah? ¿Te sorprendiste? Hablo de la chica que escribió esta nota. No hay ninguna chica.
Eso se acabó. ¿Nos vamos? Entiendo.